Plantearemos a mamá de Carmen. El problema es de todos. ¿Vos? ¿Yo qué? Mamá te quiere mucho. Por eso mismo no quiero perder su cariño. Ustedes van a tratar un asunto privado. Y una nuera siempre está de los pies. ¡Isabel! 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 ¡Carlos! ¿Dónde está Carlos? Ahí lo tenés. ¡Ah! ¿Qué pasa? Por su fallo sinóptico del aparato digestivo me pusieron regular. Lindo estudiante de medicina, ¿eh? Es el último deber que te hago. O hacerlos revisar a ustedes también. ¿Qué pasa? ¡Hablen! ¡Hablen! Mamá, Javier está en Buenos Aires. ¡No! ¡Javier! ¡Ay, pero qué alegría tan grande, nena, Javier! ¿Quién es Javier? ¡Oh! Ah, sí, ya sé. Ese novio invisible que no entra nunca, ¿verdad? Mamá, ¿vos sabés que es aviador? Sí, pero hay aviadores que aterrizan. Y Javier quiere aterrizar hoy. Para pedir mi mano. Pero Javier ignora la verdadera situación de nuestra familia. La ausencia de papá. El nombre de tu padre está prohibido en esta casa. Estará prohibido, pero Javier cree que papá y vos viven juntos y en perfecta armonía. Y cuando sepa que le he mentido, no querrá mirarme a los ojos. Hay otros lugares para mirar. Y déjenme tranquila. ¿Qué? Ayúdame a salir. ¿No ves que no salgo sola? Sí, mamita, perdóname. Mamita. Vamos. Pero cuando venga hoy y no lo encuentre a papá en casa, ¿qué querés que le diga? Que está haciendo una novena. A mí que me contás. Pero mamá, papá, ¿cómo va a ser una novena? En las bodas vacías. Y papá tendrá que estar. La menor de la familia saca las castañas del fuego. Polilla, ¿qué querés decir? Tres cosas, mamá. Primero, que la palatita no me molesta para decirla. Segundo, que por la labor que me hiciste me pusieron cinco. Y tercero, que papá está de acuerdo en visitarnos hoy. ¡Ay, no, no, no!
¡Nada! ¡Me ahogo! ¡Mamita! ¡Para que se lo quite de golpe! ¡Me ahogo! ¡Mamá! ¡No me toquen! ¡Pero no me toquen! ¡No la toque! ¡Déjame tranquila, por favor! ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? Fingir. Disimular, mamá. Por si papá junta. Por no ser en bromes. Tres horas. Dos horas. Hora y media. Medio minuto. ¿Es que querés dejarme sin novio? Espera la primavera y lo tendrás así. Mamá, vos también estuviste enamorada. Sí, así me fue. Nene. Ay, perdón, mamá. Y no se hable más del asunto, ¿eh? ¡Te termino! Mamita. ¡Te termino! ¡Te termino! ¡Ya lo sé! ¡No! ¡Se terminó la Coca-Cola! ¿Cómo me haces esto? ¡Papá! ¡Pero mamá! ¡Papá, espera su respuesta! ¡Que la espere sentada! ¡Está con César en la confitería! ¿Vos sabés por qué? Sí, porque habrá alguna victoria. ¡Papá! ¡Papá! ¡No, niña! ¡No me cansa la gallina! ¡Camine para allá! ¡Camine para allá! ¿Qué querés? ¿Puedo considerar mi historia? Mía solamente y te felicito. ¿De qué padre te salvaste? Un padre que merece ser escuchado, o por lo menos leído. ¿Y ya sabemos qué carta le mandó? ¿La carta? ¿Qué carta? Toma, Ana, no me diste ni tiempo de mostrártela. Tres. Aurora. Nuestra hija quiere casarse y no todos los matrimonios terminan como el nuestro. Salvémosle a Carmen su situación de esta noche y mañana Dios dirá. Saludos, Panchita. Mamá, ¿y ahora qué decir? Soy muy zorro, siento propaganda frente a los hijos. Y si yo digo que no, ¿cómo quiero? Eres un padre generoso que se juega con la felicidad de la niña. Yo sería la responsable de su desdicha. ¿Te querías agarrar sin perros, eh? ¿Te crees que no te veo venir? Te conozco como si te hubiera pateado el brazo. ¡Vivo! Porque sos un vivo, te lo digo de cara y no te lo mando a decir. Anda, cállate, haceme el favor, ¿eh? Haceme el favor porque si te canto las cuatro fresas que te tengo que... ¡Mamá! Llamar. ¡Deja de hablar por teléfono! ¡Acá con nosotros! ¡Decídase, mamá! Está bien. Anda a buscarlo y después hablaré. ¡Bravo, mamita! ¿Me prestás la llave del auto? Está en la cartera. ¡Tres horas por esportivo, mamá! ¡Y sí! ¡Ra! ¡Y sí! ¡Ra! Ama a Canuto, papá. Javier Carracedo, piloto. Imagínate, va y viene. Mañana regresa a Manila. Y por eso le pedimos a mamá y a vos este sacrificio de que se reúnan hoy. Sí, yo digo que sí. Pero una vez a tu madre dice que no. Dijo que sí, papá. Pudimos convencerla y te espera. Va a ser un trago amargo para todos. Para la pobre Carmencita, ¿no? Bueno, muchachos, a la guerra. Pasa nomás que yo pago, pasa. Oíme, llévatelo mientras hablo por teléfono. En casa podría oírme, mamá. Anda. ¿Qué pasa? No, nada, papá. ¿Eh? Mozo. ¿Me permite el teléfono? Hable nomás. Gracias. ¿Lo de siempre? Bien, señor. Doña María, cierra Carlos Pandolfi. Sí, diga. Es que le da miedo. Ahora me salga con eso. No. Necesitamos el nene a la medianoche. Pero señora, son 500 pesos. No. Lo necesitamos. Pero me puede fallar. Sí, bueno. Lo llevaré. ¿Quién era? No me lo he equivocado. ¿Hola? ¿Baldassarre? Te habla Pandolfi. Se arregló el asunto. A eso de la medianoche, te confirmo antes.
Pero no te olvides de tu investidura, policía federal. Avisa, ¿dónde crees que consigo un uniforme? Ni falta que hace. Es particular nomás. ¿No vas a pasarme? Hasta luego. Hola, sí. Mario, te habla Pandora. Todo listo. Ajá. Bueno, macanudo. Dentro de media hora estamos con el lío. Hasta luego. Por mamá y por papá. Quédese con el puerto. Chao. Vamos, papá. Sí, mi hijo. ¡Papá! ¡Qué bellísimo, linda! La simplificación que me dictaste por teléfono te salió preciosa. Me pusieron muy bien. Estoy deslumbrado, Vera. Parece que me sienta la maternidad. Papá, que todavía falta. ¿Y para cuándo, qué? Agosto, papá. Ajá. Sus exámenes de diciembre supongo que serán un galopito. Con esta caterva de insuficientes. Si vos estuvieras, sería otra cosa. Pero vos no estás. Sí, claro. ¡Papá! Véngase planeando, mi aviadora. Gracias, papito, por salvarme de esta complicación. Sí, gracias a mí, gracias a tu madre. ¿Dónde está ella? Esperándolo. Pero primero quiero hablarte a solas. Mm. Pobre papá, es como ir a la guerra. ¿Pero cómo? ¿Todavía están acá? Sí, hijo. Vamos, papá. Vamos, pasa. ¿Ah? ¿Estabas ahí? Guárdatela. ¿No ves que tengo las manos ocupadas? ¿Me tratás como si hubiera venido a pedirte un favor? Pues ya no podés pedirme nada. ¿Alguna vez te pedí de todo? ¿Y qué gané con eso? ¿Cuatro hijos? Cuatro hijos. A veces pienso si valió la pena hacerlos nacer. Por lo menos era muy divertido. Ah, sí, para vos. Que yo recuerde, nunca te ponías triste. Triste me pongo ahora, cuando vos y yo tenemos que complicarnos en esta comedia. ¿Que durará cuánto tiempo? No, que dure la visita del novio. Ah, dicen que es un buen muchacho. Como para fiarse. Lo mismo decían de vos. Y mirá cómo me fue. ¿Qué cargo tenés que hacerme? ¿Qué te faltó en 24 años de matrimonio? Nunca te mezquiné cariño, ni víveres, ni dinero. Ni desengaño. ¿O querés que te haga la lista de todas tus aventuras? Y bueno, ¿qué? Mi mosquita muerta. Aquí es. El piso de la calle Salguero. Los pendantís para la negra de Bursaco. La máquina de escribir para la dactilógrafa del potito en la pera. Cartillas perfumadas en los bolsillos que yo no revisaba nunca. Todavía no me explico cómo no te casaste de nuevo. En eso estoy. No. Sí. Mira. Así que mi marido está de novio. Y contame, ¿sí? ¿Quién es la víctima? Una buena muchacha. ¿Cómo muchacha? ¿Qué edad tiene? 32. Y vos cumplís 53. Sí, pero en agosto. Vino Javier. Dame el saco que te traigo un fumar. ¡El aviador me viene justo! ¡Tengo que hacer un resumen diario en Arcaura! ¡Caden, ojo! ¡Que viene el arma! ¿Qué pasa? ¡Me olvidaba! ¿Qué me pasa? ¿Cuándo entro yo? Vos esperás la señal. Buena suerte. Pobre Carmen. Ojalá. Hasta luego. Entra, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Javier? Este es mi padre. De mayor gusto, señor. El gusto es mío. Aquí encuentra la familia en pleno, emocionada al ponerse en contacto con un dominador del espacio. ¿Ya conoce a mis hijos? Ahora permítame que le presente a mi patrona.
Sí. Querida. ¿Me hablabas, negro? Mi anegada esposa, el señor Javier. ¡Joven, qué sorpresa! Menor que la mía, señora. Ignoraba que Carmen tuviera una mamá tan joven y tan agraciada. No exageres, lo mismo le vamos a decir que sí. Lo felicito por su compañera. Que la nena le salga como ella. Ay, así lo espero. Pobre de vos. ¿Señora? Ah, sí, ¿para qué se molestó? ¿Señora? Una radio. Sí. Pero de crema. Gracias. Qué rico el aviador, ¿no? Ya que trajiste el postre, quédate a comer. Bueno, voy a la roticería. ¿Te acompaño? Usted se queda. ¡Mi madre! Si no tuviera que hacer este rayo. Y Carlos, ¿todo listo? Todo listo, ¿me sigue? ¿Cómo va a ser el asunto? No me lo preguntes al principio, pregúntamelo al final. Javier, Javier. ¿Qué pasa? Lo buscan. ¿A mí? Sí. Pase, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mario Morales, mi compañero de ruta. ¿Qué haces aquí? Ha pasado algo muy grave y vine para... No podría hablarte a solas. Esta familia empieza a ser mi familia y mis secretos serán sus secretos. ¿Habla? ¿Qué pasa? Por favor, Mario, habla de una vez. Te buscan. ¿Quién? La policía. Conmigo no te metas, que yo no lo llevo preso, nena. Tiene que ser un error. El error lo cometiste cuando aceptamos aquella encomienda en Puerto Príncipe. Hubo una denuncia y la abrió la policía. ¿La policía? ¿Por qué la policía? Contrabando. ¿Contrabando? ¡Contrabando! ¿Contrabando? ¡Contrabando! ¿Pero contrabando de qué? Ojalá que sean medias de nadie. Contéstame. ¿Contrabando de qué? Marihuana. ¿Marihuana? ¡Marihuana! 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 ¡Sí, marihuana! ¡No! Carmen. Te juro que es un error. Voy a esconderme a casa de mi tía, pero quise prevenirte antes. Allanaron la casa de tus padres y gracias al cielo, este refugio lo conozco únicamente yo. Que pasen muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué me dices? Mamá, me sacan el novio. Y bueno, hija, dedícate a la marina. Te juro que soy inocente. Demuéstrelo. Hoy no puedo demostrarlo todavía, pero podré mañana cuando haga llamadas y encuentre testigos. Buenas tardes. Javier, no te vayas. Tengo que irme. Para que te encuentren y te metan preso. Papá, decide. Mamá, decide. ¿Qué cosa? Que se quede a dormir acá. ¿Aquí? ¿Aquí? Claro. No tenemos lugar. Y no podés obligarnos a un encubrimiento. Lugar hay en mi pieza y se encubre a los delincuentes. Y Javier, solo ha sido un cándido sorprendido en su buena fe. Mamá, déjalo. Papá, que se quede. Un momento. En esta casa tu madre y yo siempre hemos marchado de acuerdo. ¿Verdad, negro? Sí, no. Entonces, querida, te invito a deliberar. Ay, como no, negro. Gracias por lo que estás haciendo. Todavía no entiendo perfectamente qué es lo que hago, pero basta que me lo pidas vos. Sinceramente, yo tampoco termino de entender. Pero qué divertido es. ¿Podrías permitir que tu padre se casara con una cirusa que va solo a los billetes? Quedarte y obligarlos a que sigan disimulando para vos. Yo voy a ver qué pasa. ¿Entendés, piloto? Si te quedas en casa, papá no podrá salir. Otra vez juntos como antes. Muchachos, ¿qué puedo decirles? Ojalá esta comedia dé sus frutos. Yo quiero que vuelvan a quererse. ¿Y si no dejan que me quede? ¿Dónde voy a dormir esta noche? Tirado como un gato, en el fondo de cualquier almohadón, sin vergüenza. ¡Ya dijeron que sí! Ahí tenés un sofá de media plaza. Ahora mi cama es mía y tu lugar quedó vacío para siempre. ¿Y era un lugar tan chico? ¿Vos ocupabas todo? Oh, será por eso que te caíste de la cama. Y Aurora, me caí de la cama. Y fíjate, todavía conservo el moretón. Que se ponga el linimento con una mano de 32 años. Yo quiero un hombre de verdad. Joven viejo, que me importa la edad. Yo quiero un hombre.
¿Quién me va a querer? ¿Qué más amigos? Y mire por mis ojos. ¿Qué mire plata? ¿Cuándo hay necesidad? Yo quiero hombre y no lo puedo hallar. ¿Será usted, señor? ¡Qué timido! No es mi hombre. ¡Yo quiero un hombre! ¡Un hombre de verdad! ¡Jodelo bien! ¡Que me importa la edad! ¡Yo quiero un hombre que me sepa querer! ¿Para usted, señor? Ah, su novia. Ah, yo quiero un hombre. ¿Y a mí qué me dice? ¡Ay, no! ¿Y usted, señor? ¡Ay, por fin lo encuentro! ¡Ay! Yo quiero un hombre. ¡Y no lo puedo hallar! ¡Me voy! Yo quiero un hombre. Un hombre de verdad. Yo soy el hombre. El hombre que buscas. Yo quiero un hombre que me sepa querer. Yo te haré mimos y todo lo que quieras. ¿Me darás plata? De eso vamos a hablar. Yo quiero un hombre y no lo puedo hallar. Me voy. ¿Quieres platita? ¡Ay! Tienes que ahorrar. ¡Ay, yo quiero un hombre! ¡Y no lo puedo hallar! Y crea en mi sinceridad, señorita. Yo quiero salvarla de papá. Señora, su marido es sereno. Pero a veces se pone nervioso. ¿Policía federal? ¿Policía federal? Manito santo, ¿no? Ya van a ver la palicita que les vamos a dar. Ni se diga. Nosotros les vamos a ganar. Y después le jugamos a papá y mamá. ¿Cómo no? Eso es lo que vos te crees. El anotador. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo
David, papá. Tu padre siempre fue el primero del curso. ¿Y qué mano para tratar a los maestros? A la maestra. La vida se me iba convenciendo pedagoga. Así pasaron de grado todos tus hermanos. Cuando te fuiste de casa, yo estaba en primer grado. ¿Te acordás, papito? Como para olvidarme. Tenías una maestra morocha con un suéter color amarillo. Talle 44. Busto 110. Nena, recoge tus chirimbolos y a la cama. Pero, son las 12 ya. Pero mamá, todavía me falta un problema con decimales. Polilla, obedezca al jefe de la familia. Mañana cuando te levantes el problema estará hecho. Gracias, papito. Pero no vayas a equivocarte, ¿eh? Tranquila, mija. Me llevaré la carpeta a la cama. ¿Qué otra cosa te podía llevar? Y usted, camine de una vez. ¡Oh, también! ¡Hasta mañana, todos! ¡Hasta mañana, mija! ¿Policía Federal? A ella no. ¿Vos me dijiste? Teresa, papá y a mamá. Los escondí en tu pieza. ¿Qué pollo? ¡Felicita, güey! ¡Que la cae no es! ¡Nene! ¡Nene! ¿Me voy? Andate. Hasta luego. ¿Teñito, Alaska? No tenías nada para bajar. ¿Qué quieres que baje? ¡Maldita de mí! ¿Pero por qué no cerraste esta canasta? ¡Qué por favor! Me parece que está llorando un nene. ¿Por qué no te has pasado? ¡Ella sabe que nos ha pasado todo! ¡Papá! ¡Vení que tengo que mostrarte algo! ¡Uy, qué trabajo! Paco, menos mal. Ay. Paco. Espérenla, señor. ¿Vos crees que esto es necesario? El pijama es el uniforme de los maridos, papá. Y tenés que disimular. Qué grande te hice, mi hijo. Me hiciste vos y me hizo mamá. ¿Verdad que la encontraste linda? No sé, no me fijé. Larguen. Todo en orden. Pongan cara disonsos, sí, mire mamá. Ajá, tu retrato de casamiento. Claro, no podía faltar en tu habitación. Y qué bien están. Mamá y vos también estaban aquí. No me acuerdo. Carmen, son más de las 12. Despídate de tu piloto. Hasta mañana, Javier. Hasta mañana, señorita. Que descanse, hija. No se moleste. No se moleste, señora. Gracias. Los se convierte en el cuarto de policía. Y César está disfrazando a papá. No quiera que todo salga bien. Mamá. Mamá. Gracias. De nada, señora. Muchas gracias. ¿Por qué, señor? ¿Batallón de sirena flapilada? Es el uniforme con que su hijo hace de centinela frente al más lindo tesoro de su vida. Oh, y ahora te me vestí de poplín. Y el primer pijama que te conocí era de franela rasa. ¡A la vez que sirvuela! ¡Ay, qué rato! Falta la almohada. ¡Qué cabeza! Toma. Cabeza la tuya, espera que la viejo se duerma.
¿Cómo van a prepararme la cama delante de él? ¿Y quién te dijo que esta cama es para vos? El pobre va a pasar una noche de perros pendiente del teléfono. Claro, y como en mi pieza no hay pinta, lo instalo en el sofá. Ajá, ¿y a mí dónde me cuelgan? Yo no soy un perramo. Va, dejate de pavada y escucha lo que te digo. ¿Dónde voy a dormir esta noche? En el que fue tu dormitorio. ¿Estás loco? ¿Cómo voy a entrar al dormitorio de tu madre? Antes entraba. Ah, porque teníamos el tálamo en condominio, pero ahora tomo la cabeza y me la saca. Entonces andá y contale a Javier por qué te hace falta el sofá. Sacrificar a la santa de mi hermana. Y déjame que te lo cuento todo. Javier, cállate la boca. Pensá en la felicidad de Carmen. ¡Francisco! Mamá. ¿Francisco qué? Que pases muy buenas noches. Todavía me cargas. Pero papá, no lo tomes así. Es una broma, papá. Mira, esta. Estoy yo esta noche como para broma. ¿La almohada? ¡Francisco! ¿Francisco qué? Acostate que es tarde. Y vos ya no estás para estos trotes. Oh, oh. Parece que lo extrañan, ¿eh? Sí, me extrañan mucho. Son tan lindos. ¡Francisco! O entras de una vez o mamá mete la pata. ¿Francisco qué? Pedile a tu novia que los tres cartines te los haga con un moñito de lujo en la punta. ¡Ay, mamá! ¡Mamá! No tuve más remedio. Me obligaron los muchachos. Seré un caballero. Mocosa, basta que yo vine volando. ¡Papá, bien! ¿Qué hacen? Parece que discuten en voz baja. Papá tiene la carpeta en la mano. ¡Qué poca carpeta! ¿Qué entró entonces? Déjame ver. ¿Y cuándo me toque fiar a mí? Cuando cumplas 20 años. ¿Sale humo? ¿Ya? ¿Por qué sale humo? Hay alguien afuera. ¿Y? ¿Qué pasa? Sí, señor. Sí, señor. Claro, señor. ¿Cómo no, señor? Este tiro, señor. ¿Qué pasa, señor? Ruido. Estaba hablando por teléfono. Parece que la federal tomó cartas en el asunto. Descuida, mijo. Todo se va a arreglar. ¡Los antiguos! ¿Qué pasa? No. Estos nervios. Me pareció que alguien tocaba pito. Tranquilo, che. Mi mujer es la única que toca pito en esta casa. Caramba, qué bien enseñadas tienen a las lámparas. Hasta mañana, mijo. Hasta mañana. Tenemos que pasar la noche juntos, ¿no? ¿Oye? Depuis nos nouvelles, venez la danser, les gars disent les belles la pauvreté. Ainsi on fait connaissance, d'abord timide sans voix, oui mais après quelques danses, on va s'asseoir dans les bois. Et voilà qu'on s'aperçoit que l'on est amoureux, que l'on est amoureux. Et voilà qu'on s'aperçoit que l'on est heureux, que l'on est heureux. C'est une danse nouvelle. Venez, venez la danser. Les gars invitent les belles à la forger. Ainsi on fait connaissance, d'abord timide et sans voix. Oui, mais après quelques danses, on va s'asseoir dans les bois, on va s'asseoir dans les bois, on va s'asseoir dans les bois. Mon Dieu, et cette robe ne va se faire au plus.
no, así no. Ponete más dramática. De esa manera no podrás convencerlo. A ver, otra vez. Bueno, está bien. No encontrás otra solución que irte de mi casa y de mi vida. Ahora está mucho mejor. No quiero ni pensarlo. Mi marido me mata, me mata. ¿Qué le digo a mi marido, eh? Policía Federal. No sé por qué me casé con vos. ¿Qué? ¿Por qué me querías? Oh, hacete ilusiones. No, Aurora, no. Podemos ser enemigos ahora en esta noche de la farsa, pero el presente no te autoriza a calumniar nuestro pasado. Negá que nos hemos querido. Negá que nuestros hijos fueron hijos del amor. Bah, hace muchos años. Cuando no dormíamos como en el ferrocarril, y yo entraba en la cama como en una pecera, tiritando. ¿Cómo que te reís? Porque vos tenías un recurso. Y lo sigo teniendo, che. Pero ya no podés ofrecérmelo. ¿Cómo que no puedo? ¿Podés, Aurora? Pero es claro, Francisco. No. Vení, querido. Toma. No, la bolsa no. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Ahora le toca a Carmen. No podés estar presente. Salí al jardín. ¿Y si tus padres entran y no me ven, cómo me justifico? Que estabas vigilando y que viste un sospechoso. Sí, pero... ¿Ya? Ya. No me vas a fallar. Quédate tranquilo. Te quedarás con la boca abierta. A la cama. ¿Te acordás del zaguán de casa, Francisco? Ah, como para olvidarme de ese llamador. Había un pozo justo enfrente. ¿Y qué casualidad? ¿Casualidad? Todos los días de visita, poco antes de llegar vos, el foco se apagaba. Sí, siempre tuve buena puntería. Sin embargo, ¿cuánto me costó invocarte el primer beso? Anda, tonto. Cuando me lo diste, lloré. Sí, de rabia, porque te lo di corto. Oh. Ah, no. Anda, salí. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vení, Carlos! ¡Venga, por favor, papá! Juntos de nuevo. Vos sabés que estamos juntos bajo ciertas condiciones. Sí, ya lo sé, pero están. Y qué lindo sentirse mal de noche y encontrar un padre acabalado. Tranquila, preciosa, sueñe con el avión y todo se le pasará. Ya sé que este sueño es mentira, pero me siento débil. Y síganme mintiendo. Papá y mamá están juntos y lo que pasó no es cierto. Querida, vos sabés que es cierto. Por esta noche no. Nena. Oiga. Señor Pandolfi, mi marido me mata. Señora, hay 200 pesos más. ¿Y si estoy muerta, qué hago con el dinero? Pague el entierro. ¡Ah! Policía Federal. Ya está. Cuidado, ¿eh?
Isabel. ¡Bravo! ¿Ya? Ya. Cualquier cosa le soplo. Tengo copia. Vamos, vamos. Carlos, oíme. Nada. Prenda las luces. Dentro de un rato cae esa buscadilla y quiero ver si el campo de operaciones está en orden. Deja la varita por ahí. ¿Todo listo? Papá está durmiendo en el suelo y si Mimi se asoma, puede darse cuenta. Entonces, hay que subirlo a la cama. A esa cama. Papá lo sube con una grúa. Yo te lo subo con 20 gotas de santonina. Y que papá me perdone el cólico. No seas loco, Carlos. Pero bueno, ya que estamos. No me lo envenenes, que tengo los exámenes cerca. Faltan 15 minutos para que lleguen. ¿Quiénes? Los que dan. ¡Carlos! ¡Pero tenés el brazo para acá! No podés jugar con la salud de tu padre. No puedo jugar con la felicidad de mi padre. A ver, toma, ¿qué va? Además, sube, grita, se acuesta y se le parra. ¿Pero qué hago? Ensayé con conejos. ¿Y cómo te fue? Se murieron. ¿Se murieron mis brazos? Tu padre no es un conejo. ¿A dice sí? ¡Ahí viene el conejo! Bueno, apenas papá tome la santolina, entren discutiendo rápido. ¿Qué tal, papá? ¿Qué tal, mamá? Se quedó tranquilita. Bueno, ahora tranquilícense ustedes. Toma, toma, mamita. Gracias, viejo. Toma, papito. ¿Qué es eso? La más abrigada de las ginebras. Es como tomarte una frazada. Vamos, toma. Pues, a tu salud, Aurora. A la tuya, que te hará más falta. ¡Pasa! ¡Pasa! Si no encontrás una solución que irse de mi casa y de mi vida, ¡se va! Y que Dios te ayude. Y que Dios te ayude. Pero no sin que tus padres conozcan los miserables motivos de tu fuga. Pero, criatura, ¿qué pasa? ¿Y vos qué haces con esa valija? Hago que me voy de casa. Eso hago. ¿Pero por qué? Me engañé con otra. No. Cuenta, un hijo mío. Pero, ¿a quién salí? César, decís que es mentira. Mentira, mamá. ¿Quién dirá que no? Pero la carta dice que sí. ¿Me encontraste la carta? En el chaleco. ¡Infidel! ¿Me hacen el santo favor de escucharme? No lo dejen hablar. Tiene todo el derecho de defender. ¿Pero no le dice que tiene otra? Nena, ¿con eso qué? Yo sé que es un mal momento, pero un montón de felicidad vale mucho más que un montón de celos. Con esos ojos, con esos dientes, al pobre inocente lo habrán tentado. ¿Cómo le echarías en cara una aventura sin importancia? Lo oigo y no lo creo. Lo que hizo, lo hizo por herencia. La sangre de la madre se le va hacia el hogar y la sangre del padre se le va hacia la parra. La culpa es tuya. ¿Mía? Sí, tuya. El pobre ángel no es responsable del soplo que le viene de vos. Con ese criterio pudiste perdonarme a mí pensando que el soplo me venía de abuelito José. Y bueno, mamá, yo podría perdonarlo a él. Si usted me diera el ejemplo perdonándolo a papá. Ah, no, eso sí que no. Entonces yo tampoco puedo perdonar. Isabel, hija. Pero muchacho, ¿qué haces? Mamá, convéncela. Papá, yo no quiero perderlo. Aurora. ¿Qué hacemos? No me obligues. Mamá, no me obligues al mismo sacrificio de mi padre. ¿Pero por qué te pones así? Porque yo la pierdo a Chabelita y me mato. No digas pavadas, mi hijo. ¿Quién? ¿Sí? Esta ginebra no me cayó bien. ¿Por qué tomás si se hace mal? Porque me invitaron. Calma, sí, no. Fíjate, la señal. ¡Qué barbaridad, Dios mío! ¡Cálmate, mamá! Vamos, ella, ¿para qué están los padres sino para resolver los problemas de los hijos? ¡No quiere saber nada! ¡Javier! ¡Un nene! ¡Un nene! ¡Un nene! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Lo encontré en el jardín. ¿En el jardín? ¡Tiene la tarjeta! ¡Ay, ya! Mal padre. Tu hijo entra en esta casa para buscar el único apellido que le corresponde. Pandolfi. Te maldice, nene. ¿Vos? No, no. Pero, ¿cómo se les ocurre? Soy soltero. Bueno, pero se han dado caso. ¡Hijo! ¿Hijo? Hijo mío, qué chico sos y cuánto mal me haces. Es tuyo. Todo. Contame, ¿cómo fue? Sí, solo hay una manera.
¿Y quién es la madre? No la acuses. Una pobre inocente. ¿Inocente tuvo esto? Pero cuando la llevaban, ¿qué se creía? ¿Que era apendicitis? No, mamá. Ella murió. ¿Murió? ¿Cuándo? Hace años. Hace años, y el nene de pecho se achicó. No, digo que... Hace años que la conocí, antes de casarme con Isabel. ¿Y qué nombre le pusiste? Francisco. Como yo, qué lindo. Ay, qué menos, papá. ¡Panchito! ¡Ven, Panchito! Porque le llamaremos Panchito. No. ¿Cómo le llamaremos? No podemos tenerlo acá. Isabel no lo sepa. Sálvame, mamá. Sálvame, papá. Cuidado. Isabel. ¿Y ese chico? Conteste. ¿Y ese chico? Estoy preguntando que quién es ese chico. No, estaba. Lo encontré. Salí, estaba. Se perdió en la calle. Tomó maleta mía. Me pidió fuego. Yo le dije no fumo. ¿Mostrarle la tarjeta? No, la tarjeta no. Es una broma de mal gusto. ¿Aló? Ay, Dios. ¿Sí? Quiero hablar con la señora de Pastor. ¿Cómo? No, usted es la grande. Quiero hablar con la chica. Un momento. ¿Por qué dice Pandolfi? Es para vos. Ay, Dios. Ay, Dios. Hola, Isabel. ¿Te acordás de mi Lalita? Mira que tenés que llorar. Ahora gritar. ¡No! ¡No puede ser cierto! ¡No! ¡No! ¡No puede ser cierto! ¡No! ¡Miserable! ¿Pero qué decís? Digo lo que me han dicho. Pregúntele a su marido por qué el niño tiene que llamarse Pandolfi. Bueno, papá, terminemos con esta comedia. No permita que le cargue de enfardo a un inocente. Y tiene la valentía de reconocer su culpa. ¿Pero de qué hablas? De un niño que si debe llamarse Pandolfi, será porque es hijo tuyo. ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¡No! ¡Es hijo de él! ¡Para! ¡Isabel! ¡Salve la vida de César! ¡Francisco, que el nene se nos mata! ¡Es una locura! ¡Papá! ¡No, salga! ¡No! ¡Mi casa me agoto! ¡No pueden arruinarme por venir! ¡Pero mentí por tus hijos! ¡Es que me suicido! ¡Eso qué no te importa! Si alguna vez me quisiste, sálvamelo al casar. ¡Ay, Francisco! ¡Sálvamelo! Así lo tiene. Pregúntele. Su cinismo no podría llegar a tanto. Conteste, papá. Te lo pido por el nieto que voy a dar. Esto parte el alma. Conteste. Yo no soy una criatura y sabré comprender y perdonar. Hable, papá. Es hijo suyo. Todo. Gracias. Ahora nazco de nuevo. Perdón, César. Si curado en casa, lo habría tenido con usted. Voy a rezar por papá. Ahora estarán conformes. Me han embarrado frente a mi nuera y han pisoteado sin lástima todo mi pudor personal. Por eso te perdono la mitad de lo que me hiciste. Aurora. Ah, pero falta la otra mitad. Papá, mamá, muchachos, a esta abnegación del viejo debemos responderle con una consigna como fierro. Cualquier persona que entre en esta casa y descubra este inocente fruto de la apendicitis, descubrirá al hijo de nuestro padre. ¿Entendido? Entendido. Entonces, ¿quién es el padre de Panchito? ¡Papá! No, un momento, yo... ¡Ay, Dios! ¡Papá, qué te pasa! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué te pasa! ¡Papá, qué te pasa! ¡Pero qué te pasa! ¡A la cama! ¡A la cama! ¡A la cama! ¡Ponelo ahí! ¡Ay! ¿Qué? ¿Por qué vas a ser médico? ¿Va a hacer algo? Sí, mamá. Pero al empezar el tratamiento, repitamos la única consigna que puede salvar el futuro de la familia. ¿Quién es el padre de Panchito? ¡Ajá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, está mi divina! ¡Soy la más bonita que tiene la madre! ¡Ay, qué suerte que se parece a la abuela! ¡Tiene su misma cara! ¡A ver, qué bonita que así! ¡A cosa más bonita que tiene la madre! ¡A ver! ¡A ver! ¡A cosa más bonita! ¡A ver! ¡A cosa más linda! ¡A ver! ¡Mira la abuela! ¡Mira la abuela! ¡Venga, venga! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá, mi vida! ¡Venga! 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 ¡Venga!
Cosa más bonita que tiene su abuela, cosita más bonita. Cosa más linda. Sí, ya está. Ya está, mamá. Ya está. No soy mami. No, no, no. Ya está. Ya está. Bueno, bueno. Bueno, venga, venga, venga. Venga, venga. Venga con su abuelo. ¿Cómo seguís? Acostado. Es una suerte que haya un médico en la familia. ¿Te molesta? No, pobre inocente. La misma cara de César, ¿eh? ¿Sí, de qué te reís? Porque pienso, Aurora, dormiste en una cama durante 7 años sin ningún Francisco. Y ahora la cama tiene Francisco día 2. Abrelo, cochito, la abuela. Abre. No, señor, llore. 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 Bueno, se asusta de tu cara, ¿no? Cochita, la abuela. Cochita más bonita. Ay. La boquita. Está frío. Debe ser al lado. Absoluta inmovilidad. 44-2. No te muevas si no es con la cama puesta. Perdone. Disculpe. Ya está lista, señora. Vino, vino. Salgamos. Pero antes, ¿cuál es la consigna? ¿Quién es el padre de Panchito? ¡Papá! ¿Y quién vive con papá? ¡Mamá! Aquí está la papa. Aquí está la papa por fin, querido con su abuelita. ¡Así grandote, qué para chicos! Y no se queden papando boca, saquen esa cama. Hay que entrar en el momento justo. Rápido, vamos. ¡Ay, pero señor! ¿Pero por qué se me asoma? ¡Señora, pero vamos! ¡Vamos para arriba, señora! ¡Pero señora, señora! ¡Cómo se me asoma! Porque tengo miedo. Muchas noches mi marido vuelve a la 1:30 y usted me dijo hasta la 1. Y si no me encuentra, viene y no quiero ni pensarlo. Pero su marido no sabrá que usted venía a esta casa. Se lo dije a la encargada cuando le pedí consejo y tengo un presentimiento. Hoy... Consciéntese, señor. Hoy, 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 hoy. ¿La tengo, niño Mario? Después de la costilla. Y no me llame niño. Dígame, señor. Y más adelante llegaríamos a un acuerdo. ¿Usted cómo se llama? Ana María Evangelina. Un nombre peligroso. ¿Qué peligroso? Demasiado largo. Su novio le dice, supongamos, te quiero, Ana María Evangelina. Y cuando termina de decirlo, usted se fue con otro. Yo nunca me voy con otro, señor. ¿No vieron una francesa por acá? No, la señorita es autóctona. ¿Dónde se habrá metido esta loca? Parece que vino alguien. Panchito, Panchito. ¿Por qué aplaude? ¿Hicieron un gol? ¿Usted quién es? Suponelo. Madame, señora Pandolfi. La señora Madame Pandolfi, somos dos. ¿Usted quién es y qué hace en mi casa a estas horas? Sí, pregúntale a su hijo. ¿A mi hijo? Ah, pero entonces, César. Pero yo creí que usted se había muerto. ¿Muerto, moi? Pero si pasa, es movia. Ven a llevarme lo que me apagan este. ¿Habla usted de Panchito? ¿Panchito?
como hace toujours, Francisco. Y si quieres, llámalo Panchito. Llámalo Panchito. ¿Y para qué lo reclama después de haberlo abandonado? Yo no lo abandoné. Entonces, ¿quién me lo puso en el umbral? ¿Arruinó solo? ¿Solo a su edad? Es la postura de John. ¿Te dijo? Creo que tiene piernas. Mire, por favor, no me hable de sus piernas. Así lo cuidaba el pobre. Podía darse cuenta que las tenía pastadas. ¿Y cómo las tenía estafadas? Se le saca todo como se lo saqué yo. ¿Panchito? ¿Panchito? ¿Destapa? ¿Francisco acepta eso que destapa? Y riéndose en la gloria, tirado en la cama todo desnudito. ¿Desnudito? ¿Quién? ¿Panchito? No le permito. ¿Qué no me va a permitir? Que lo reciba hambriento y desamparado y le brinde los cuidados que no fue capaz de brindarle usted. ¿Cuánto hacía que no lo bañaba? Yo nunca lo bañé. ¿Y tiene la desvergüenza de confesarlo? ¿De vergüenza es la suya? ¿Dónde se ha visto bañar un varón? ¿Sabe lo que es esto? Sí. ¿Y quién es? Infamia. Lo que estoy aprendiendo. Lo que está aprendiendo es el amor de una mujer que recibe este regalo del cielo y no lo larga. Llámelo, ¿y qué dijo? Dígamelo. No es el momento. Déjese la vida siga. Va a poder elegir dentro de 20 años. No. Dentro de 20 años lo que podrá elegir es un nicho. Llámelo. No puedo, duerme. Acaba de tomar su mamadera. ¿Su qué? Su mamadera. Pero no se aflija. Lo que sobran son amas de cría. Y desde mañana le darán el pecho. ¡A Panchito! ¡Uy! ¡A Panchito! Perdóname, pero tengo que asustarte. No te asustas. ¿Qué? ¿No te asustas? ¿Qué? ¡Estás loco, Bri! ¡Llámelo! ¿Cómo quiere que lo llame? ¡Así! ¡Panchito! 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 ¡Estás loca! ¡Yo quiero a Panchito! ¿Llorar? ¿Qué vas a hacer? Como médico te digo que el llanto es una medicina y que debe llorar. ¡Llora, nene! ¡Salí de aquí, veterinario! ¿Pero llorar? Yo te voy a dar medicina, vos. ¿Son loco, vos? Entonces será cierto. ¡Oh, no te explico a juzgar! ¿Quién es esa? ¿La novia de papá? Con razón que no lo había bañado nunca. ¡No! Tranquilízate. ¡Tranquilice! Después de lo que he visto, ¡tranquilice! ¡Ah! Es el abuelito José. ¡Mateo! No, Mateo no, José te dice. Javier, entra a escena. Montel, espèce de vieux satire, cochon. Te juro que estoy disfrazado de marido. Aurora, vení, contale. ¿Sabe qué me decís? Arreglate como puedas, a mí no me importa. Ah, no las he presentado. ¿Una señora de Pandolfi? ¿Otra señora de Pandolfi? No me digas otra. Lo tuyo no es amor, lo tuyo es bigamia. Lo mío es amor de padre que quiere salvar el sueño de una hija. Déjame que te cuente. Ya, yo no sé por qué se ponía así, mi hijita. No le he dado motivo de ninguna manera para que usted me trate de esta forma. ¿Sí? ¡Mi hijo! ¡Despertate! ¡Era mi hijo! ¡Despertate! ¿Dónde estabas? ¡Despertate! ¡Por Dios, Vera! ¡Habla! Habías empezado una explicación. ¡Terminala! Ahora no puedo. Estoy afónico. Después. ¿No me presentan a la señorita? ¿Cómo no? El piloto de mi hija, Oyote, una hermana. ¿Suya? De caridad. ¿Cómo de caridad? Es que vino de incógnito. ¿De incógnito? Sí, vino de incógnito. No, vine en mi auto. Perdón, sí, vino. ¡Policía Federal! ¿Policía de qué? Buenas noches, señor Pandolfi. ¿Me conoce? ¿Quién lo conoce en el barrio? Al jefe del hogar modelo de la seccional. ¡Venga! ¡Ay, Dios! ¿Qué pellizco? ¡Ay, Dios! ¿Pero usted de qué barrio es? Inspector Baldassarre. Claro, usted no me recuerda. Pero yo suelo verlos a su patrona y a usted
cuando van a misa de 7 todos los domingos. ¡Legá! ¡Ay, ya! Es un error. Yo no voy a misa de 7. Vos, digo, usted sabe que me levanto a las 8. Policía Federal. Javier Carracedo. Yo. Lo lamento, pero debe acompañarme detenido. ¡Javier! Entren a tiempo. Tonta, no llores. No quiero que te lleven. Todo se arreglará. ¡Ay, qué de problemas es mejor! Se sufre en este oficio. Discúlpenme el mal rato, papá y mamá. Apenas aclare mi situación, volveré para seguir asimilando el ejemplo de este hogar humano y heroico. Y usted, señora, sea comprensiva con papá y perdonaré a este pequeño hijo, que será el hijo de todos nosotros. ¡Javier! Buenas noches. Buenas, buenas noches. ¡Policía Federal! ¿Y la petite de toi? ¿Lo qué? ¿Es hijo tuyo? Es mi nieto. Demostrámelo. ¿Cómo? ¿Con un análisis de saliva? No, con la para abandonar de la abuela. Aurora, ¿de quién es ese niño? Contestá. Mimi está esperando la noticia. Que despide sentada. Lo tuyo es sabotaje. Lo mío es revancha. No seas cobarde. Que no te hagas el gallito, ¿eh? Te levanto la mano, ¿eh? Te levanto la mano. Está bien, niño. Vaya, pero no tarde. Estoy esperando que me digas quién es ese chico. Ahora, te lo dije. Es un complot de padre generoso. Ese chico... Papá, ya recé por usted. Bien, nunca terminé de hablar. Ese hijo, ¿de quién es hijo? Por última vez, ¿ese nene de quién es? Mío. Jeff, tu esmeralda. Contracena de viejo verde. Para mí, para mí. Vos tuviste la culpa. Me sacaste de esta casa empujones. Me negaste la única vida que me era imprescindible. Y ahora, cuando quería formar mi hogar de nuevo, por culpa tuya la pierdo a mí. ¿Vos para lo que perdiste? Respetá a una mujer enamorada. ¿Y por qué no me respetaste a mí cuando estaba enamorada yo? Aurora, escúchame. Eso no puede quedar así. ¿Qué es eso? Una francesa. Traiga para acá. Camine para arriba. ¡Camine para arriba! Pero mire qué cosa. ¡Ay, 5,000 ganadores acreditamos! Gracias. Me hiciste las mil y una. Yo recién voy con las 900 y pico. Aguantate, Panchito. Aguantate como tuve que aguantarme la flor. Dame los pantalones. No se los he puesto. Lo que tengo puesto es mi último disfraz de papanata. Pero ahora Javier no está y mi payasada termina. César. César. Papá. Dame mi ropa. ¿No es mamá? Y bueno, si te la pide, dásela. Papá. A estas horas. Te digo que me voy. No saben lo que hace. Ninguno de los dos. Así que... ¿te vas? Ayudé a una hija en banda. Pierdo una novia. Te dejo un calambre en la cama. Doy a luz en 3 horas. Entonces ya nada me queda por hacer en esta casa. Sí, Panchito, te queda. Y lo más importante, no pensar en tu hijo. No es mi hijo. Pero tendrás que reconocerlo como tal. ¿Reconocer un nieto como hijo? Y César no puede dar la cara. Y supongo que vos querrás a tus hijos. Lo que más quiero en el mundo, te lo he demostrado. Entonces, decidiste, Panchito. Serías el héroe, el mártir, el dios de tus hijos. ¿Vos sabés cómo te admirarían? ¿Y vos no me admirarías un poco también? ¿Yo? Por favor. No seas tonta, contestad. Buenas noches. Permiso. ¿Sí? ¿De dónde sacaron a esta criatura? Panchito, contale al señor cómo hiciste. Soy el padre. ¿Cómo dijo? Que soy el padre. Repítalo. Si lo repitiera sería un mellizo. ¡Fuga! ¡María! ¿Viste lo que me hiciste? ¡María! ¿Qué le habrás hecho vos a él? ¿Y dónde lo sacaron a ese joven? Yo soy un secretito. Yo sé que estás aquí. La encargada me dijo. ¡María!
¿Dónde te has metido? Pedro, pero ¿cuánta gente vive en mi casa? Pedro, perdóname, no hice nada malo, te lo juro. Pero mi hijo. Fui yo del señor Carlos. ¿Carlos? Traerlo, alquilarlo, 500 pesos. ¿Me pagaron? Adelantado. Tomá. Estuve loca. No lo haré nunca más. A este precio hacelo toda la noche. Mañana se lo mando de nuevo. En todo caso, podríamos hacer precio por mes. Sí, claro. Algo pasó. ¡Carlos! ¿Llamaron, mamá? A mí no me llame, mamá. Porque yo no puedo ser la madre de un farsante que alquila al hijo de un sereno y lo tiene con el Jesús en la boca solo para gastarnos una broma estúpida que no se explica. No digas que no se explica, mamá. Mira, cállate la boca, ¿eh? Cállate porque te la doy. Si todo lo que hicimos únicamente ha servido para esto, merezco la cachetada, mamá. ¿Hicimos? Entonces te des cómplice. Nunca engañé a Isabel. Nunca quise separarme de ti. Yo no tuve mareo. Y yo no hice el contrabando de marihuana. ¡El aviador! Usted no lo habían llevado preso. El policía era Baldassarre, papá, un compañero de estudio. Con razón me veían misa de siete. ¡Ay, los tenés! ¡Nuestros hijos, mosquitas muertas! ¡Salen al padre! Hoy dame vacaciones. ¡Me mintieron, me engañaron, me estafaron! Yo fui la única sincera. En el examen me hunden. Ah, pero esa me la pagan, ¿eh? ¡A pan y agua lo pude tener! Sí, señor, a pan y agua. No van a ver un peso en todo el mes. ¡Despachatados! ¡Los hijos y los cerdos! ¡Despachatado! Pero este es el peor de todos. Puedo dar una orden en esta casa que fue mía. Pero antes déjame a mí. Usted no vuelve a pisar esta casa. Lo mismo iba a ordenarle yo. Por primera vez, de acuerdo, en 30 años. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Está bien, señor. Me iré. Pero no me arrepiento de lo que hice. Solo conocía esta casa y esta familia por las confidencias de una novia que pierdo. ¿Qué me vas a perder? Pero ahora la conozco como a través de muchos años. Y si cuatro hijos, si seis hijos nos hemos puesto de acuerdo para perseguir un sueño que ahora termina, alguna verdad habrá en nuestro esfuerzo. Si es que toda la verdad no está en nosotros, toda. Y la equivocación está en ustedes. Siguen ustedes. Váyanse todos. Desaparezcan. Emigren. Quiero morirme solo. Mamá, me debes una cachetada. Toma, después te devuelvo el pijama, pero vacío. ¿Lloras? ¿Para qué preguntas, pavada? ¿No lo estás viendo? Hace una punta de años que no te veía llorar. Cada vez que un hijo arrugaba la ñata cuando le ponían en la lengua la sal del bautismo. Cuando nos separamos, no lloraba. Ofendía. Si entonces hubieras tenido lágrimas, acaso nos hubiéramos salvado. Pero avisa a ti que justo ahora, cuando ya no tenemos remedio. ¿Por qué llorar? ¡Qué rabia! Esos mocosos burlándose de mí. Oíme, Aurora. Después de lo que ha pasado esta noche, vos comprenderás cómo patino y en qué agua de borrajas queda mi casamiento en agosto. Pero esos muchachos, ¿qué ganas tienen de tener dos padres? Nosotros que somos los tíos, tienen padres. Los tuvieron esta noche y peleamos por ellos. Peleamos, y todo fue una mentira. Mentira los motivos de la pelea, pero las ganas de pelear no eran mentiras. Me siguen las ganas y... Guárdatelas, aquí ya no hay problema. No queda nada. Nada. Queda algo, Aurora. ¿Algo? Sí, los exámenes de polilla. Mira, yo no te pido que volvamos a vivir juntos, pero si pudiera venir de a poquito, ¿sabes? Para darle lecciones a esa chica, que en una de esas me la mandan a marzo. Yo de visita, vos tejiendo los escarpines del nieto de veras, los muchachos en su mesa de canasta. Date cuenta, dormir en casa no. Pero en una de esas me agarra una noche de lluvia y los cachorros no me dejan salir. ¿Qué me contestas? Lo que vos digas, santa palabra. ¿Qué me contestas? ¡Polilla! ¡Polilla!
¿Qué querés, mamá? El traje de tu padre se arruga. Colgalo en el ropero, ¿querés? ¡Sancho! ¡Muy bien, mamá! ¡Papá! ¿Eh? Ahora sí que no repito el año.